Muy bien, muchachos, buenos días. Me van contestando la lista, por favor. Jorge. Presente. Mario. Aisha. Presente. Dana. Tristán. Presente. Carla. Perdón, César. Presente. Carla. Presente. Presente, Ok, maestra. Jared. Presente. Carolina. Presente, maestro. Alexandra. Presente. Anaí. Presente. José Elías. Presente. Ok. Ok, Dana. Jimena. Eva, Presente. Fátima, Presente. Ariel, Presente. Buenos días, maestro. buenos días, Araceli Presente. y Carlos Andrés. Presente, maestro. Muy bien, muchachos. ¿Alguien hizo falta que acabe de llegar? Nadie. Muy bien, muchachos. Hoy su maestro está destruido. Tengo, no sé qué tengo. No, no creo que sea COVID, pero estoy un poco agripado. Entonces, pues bueno, ya nos toca hacer una actividad. Entonces, vamos a hacer algo así súper sencillo para seres vivos microscópicos que podamos utilizar en esta hora. Ay, Alexandra, la última vez terminaste a tiempo tu tarea. Así que este es muy parecido a lo que tienen que hacer en, como hicieron en plantas y animales, con los animales vertebrados, solo que este lo van a hacer exclusivamente con los protistas, ¿ok? Recordemos algo importante de los protistas. Los protistas son un grupo, ¿ok? Que está dividido, es un dominio. Que es el mismo dominio de nosotros, que es Eukarya. Y el filum al que pertenece, que es la segunda clasificación, es el filum protista. Y el filum protista ya se divide en dos grupos, ¿no? Uno de ellos es. Ay, ya fue. Uno de ellos es las algas y el otro es protozoa, ¿ok? Nosotros exclusivamente nos estamos fijando en el filum de los protozoarios. Pues les voy a escribir, les voy a mostrar un ejemplo de más o menos qué es lo que quiero que hagan. Igual es un es muy parecido al árbol filogenético que ustedes utilizaron cuando hicieron el de plantas y animales, el de los animales vertebrados, solo que este es del reino protista, pero específicamente de los protozoarios.
Ok, más o menos es algo parecido a esto, ¿ok? Bueno, no se aprecia muy bien porque está un poco peleado, pero es precisamente la clasificación de los protozoarios, ¿ok? Les voy a descargar una mejor y se las voy a subir ahorita en el apartado del Classroom, pero básicamente lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Lo pueden hacer en forma de mapa conceptual, lo pueden hacer como un cuadro sinóptico, y pues lo único que requiero es precisamente esto, ¿no? Que ustedes pongan la clasificación y como el otro cuadro que hicieron en plantas y animales, poner las principales características de cada uno de esos grupos, ¿ok? Por ejemplo, aquí están clasificados por subfilum, clase, orden y familia, ¿ok? Aquí dice subfilum Masticophora, clase Zoomasticophora, orden, y se divide en dos órdenes diferentes, ¿ok? Luego aquí hay una familia y aquí están los diferentes ejemplos al final, ¿ok? Amibas, coccidios intestinales. Entonces, de cada uno de estos grupos es poner al menos tres características principales, ¿ok? Y con eso vamos rellenando este cuadrito. Pueden basarse de este cuadrito como esquema y lo único que tienen que hacer pues es agregarle las características principales de cada uno. Y, y en lugar de estos cuadros amarillos que son los ejemplos, amibas, piroplasmas, pues ponemos una imagen representativa de cada uno de estos que nos están mencionando, una imagen de un piroplasma, de una amiba, de un flagelado, etc. ¿Ok? Es simplemente rellenar este esquema con información para que nosotros nos relacionemos a cómo está la división de los protozoarios que vimos la clase pasada. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Nadie, nadie, nadie. Bueno, les voy a subir el apartado al Classroom y por favor sí les pido que lo empecemos a trabajar para que esté listo antes de que termine la clase. Voy a ponerles el apartado en Classroom, ¿ok? Y les voy a subir el esquema también. Por favor, no nos desconectamos. Cualquier cosa me preguntan, sigo en línea con ustedes. Maestro, es que sí, nada más quería comentarle que yo entré un poquito tarde. ¿Ah, hoy? Ah, ok, está bien, no hay problema, Eva, gracias.
Maestro, ¿ya subió el apartado o aún no? En eso estoy, lo estoy redactando para subirlos y ahorita les voy a poner igual la imagen de la clasificación. Ok, maestro. Ok. Ya se los publiqué. Entonces, cualquier cosa, por favor, avísenme. Yo sigo aquí conectado. Por favor.
Maestro. Sí, dime. El esquema va a ser sobre Masticoforas, Sargocena, Esporocea y el otro. Sobre exacto, esto. O sea, lo único que tú tienes que hacer es, debiste, sí lograste ver el esquema que subí allá en el apartado, ¿verdad? Sí, eso estoy viendo. Bueno, pues ese mismo vas a hacer. Tal cual está. Las googleas, lees muy bien, buscas tres características de cada uno y vas rellenando pues con espacios ahí, nada más de características. No hay que poner ciclo de vida ni nada más, solo las características de cada grupo. ¿Ok? Pero basándonos de ese código. De hecho, puedes hacer el mismo esquema, solamente le vas agregando la parte de características. Y en los recuadros amarillos, que son los ejemplos de cada uno, pues en lugar de ese cuadrito, pues le ponemos la imagen de una amiba y le ponemos ahí que es amiba tal, ¿no? Y ya, como para completarlo. Sí, maestro, gracias. No, de nada, estamos aquí en contacto. Maestro, entonces de lo que dice lo de litostomatea es lo que le vamos a poner las tres características, ¿no? Exacto, en el esquema, a ver, lo voy a abrir aquí y lo voy a compartir. Exactamente, nosotros tenemos que ponerle características, por ejemplo, al sufilo, a la clase, al orden y a la familia, ¿ok? Por ejemplo, en este caso le pongo características a Mastigophora, Zoomastigophora, a estos de aquí y a la familia, ¿ok? Después voy a Sarconia, ¿no? Sarcodinios. Le pongo sus características, luego a Rhizopoda también, luego a la clase también y a estos tres les pongo sus características, luego con estos igual, ¿ok? O sea, cada uno de esos grupos que están entre paréntesis les voy a poner sus características. Estos en amarillo son los ejemplos. Entonces, en lugar de esos, ustedes le van a poner imágenes, ¿ok? Lo pueden hacer así o lo pueden hacer en forma de mapa conceptual. Maestro, y en lugar de hacer una portada, ¿puedo poner solo mi nombre? Sí, por eso les puse ahí que no olviden un apartado con su nombre y con la referencia. O sea, no tienen que hacerle otra hoja. Simplemente le puedes poner un cuadro de texto ahí con tu nombre, con el de la materia y tercero J. Y abajo haces otro cuadrito de texto y ahí pueden ir tus referencias. Para que no tengas que hacer más archivos, más hojas. ¿Ok?
Muy bien, muchachos, ¿cómo van? Veo que algunos ya entregaron. Bueno, todavía no ha entregado nadie. Entonces, tratemos de terminar, muchachos, ahorita, aprovechando que todavía que el tiempo. ¿Alguien ya está por terminar? Maestro, yo le puedo dar un poco más tarde porque no me da tiempo para terminar. Ok, está bien, no sea malito. Si pueden, suman algún avance. Si no, pues cuando mucho antes de que den las 3, si hoy no tienen inglés o algo así después, pues traten de subirlo, ¿antes de por las favor. 3? Bueno, un poquito después, ¿ok? Es que a las 3 salimos. Ya sé, Alexandra. Nada más que no se pase de las 4, ¿ok? Ok. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Les agradezco mucho y pues nos vemos mañana en clase. Que tengan bonito día, ¿ok? Que les vaya muy bien. Adiós, maestro. Hasta luego, profe. Nos vemos. Que les vaya bien. Bueno, maestro, nos vemos, Aisha. Gracias, bonito día.